pasa, compitruenos, compitruenas? Bienvenidos a Pokémon Espada VGC Loque. Y compitruenos, se viene capitulazo, se vienen los combates, dobles combates VGC. Me pongo los cascos y empezamos. En el capítulo anterior capturamos dos Pokémonazos increíbles que fueron Nabo y Castillo, que como podéis comprobar han sido leveleados. Todos, de hecho, Pablo, ¿por qué tiene una manzana? ¿Por qué tiene una manzana? Se la vamos a quitar. Ahí está. Pablo ha subido a nivel 9, Nabo al 7, Castillo al 6. Pensáis, ¿por qué leveleas ya tan pronto? Por una razón, compañeros. Este juego, todos los rivales, todos los combates, están aumentados los niveles en un 20%. Eso quiere decir que tenemos que ir bien preparados porque encima son dobles. Es que, madre mía, no sabéis lo que se viene. ¿Han aprendido ataques? Sí. Os los voy a enseñar porque estaban por aquí. Ahí está. Sombra Vil. Sombra Vil es físico, es una cosa mala, pero es tipo fantasma. Empiezan los ataques tipo fantasma, chavales. Beso dulce de Togepi, de nuestro Nabo, que ni tan mal porque puede confundir. Y confusión de Castillo. Grande, maravilloso, poderoso, psíquico, eléctrico. Que me dijisteis, ¡Eco! ¡Te ha salido mal! Porque es malo un ataque especial, bueno un ataque físico, es firme. En efecto, me ha salido mal. Yo pensaba que podíamos evolucionarlo a Gallade, pero no, porque es hembra. Así que chicos, F en el chat por este Ralts, que espero que lo haga decentemente, la verdad. Al menos decente, por lo menos. Vámonos a ver a nuestro nuevo personaje. Charizard, ahora sí que sale rojo, hermano. Madre mía, soy yo ese abuelo y no dejo a mi nieta al lado de un dragón que echa fuego así en plan, ¿qué pasa, dragón? ¿Cómo va todo? Ni de coña, crack, crack. Vámonos, que hay que ir al laboratorio. Y aquí está Folagoro. ¿Qué pasa, Folagoro? Enhorabuena, no has tardado en llegar. No he tardado nada. Si es que soy más rápido que el viento, compañero. Mira ese Charizard. Por mucho que fuese el Charizard del campeón, yo no dejaba a mi nieta al lado de un Charizard. No vaya a ser que se le vaya la flapa. ¿Y qué pone ahí? Pone suscríbete. Ponía suscríbete. Pues suscríbete, hermano. Suscríbete. Deja un like. Apoya esta serie como si no hubiera mañana porque está siendo espectacular. ¡Jumper! Por cierto, ayer subí un vídeo de Among Us. Y si no lo habéis visto, está guapardo. Mañana subiré otro que os va a flipar. Pero a flipar. Y chicos, nuevo personaje. Te he dicho mil veces que no tengo ni idea de si se han descubierto Pokémon fuertes. Oye, ¿quién es esta? ¿Quién es, chicos? ¿Quién será? Vamos a descubrirlo en breves instantes. No es Sonia. Hola, Jumper, yo también me alegro de verte. Es que he venido a saludaros, Jumper. Y esta chica se llama Pikal. ¡Woo! Otra Poketuber. Bueno, Poketuber, ya creo que está un poco más retirada que otra cosa. Pero bueno, ahí está. Además de ser muy inteligente, cocina, además. ¿Pero qué cosas dices, Folagor? ¿Podrías presentarme como la chica que participó en el desafío de los gimnasios? Hombre, pues sí, hubiera estado mejor, la verdad. Mejor que decir que cocina de maravilla, hermano. En fin, encantada. Soy, como ya sabes, me llamo Pikal y soy el ayudante de la profesora Magnolia. Vale, esa es Magnolia como tal. Esta de aquí es Eka. Justo acaba de empezar ahora sus primeros pasos. Bueno, primeros pasos. Entre comillas, nos conocemos. No hay problema. Suscríbete, insisto. Y se pira. Hasta luego, Kruk. ¿Pero qué se cree este Folagor? Va siempre a su bola. No hace colaboraciones. ¿Pero qué se cree? Bueno, Pikal sí que consiguió una colaboración, la verdad. Pikal sí. ¡Tom! ¡Rotom! Ah, es verdad que nos da la Pokédex, loco. Es cierto. Es cierto, ahí está. Tenemos Pokédex. Pokédex. Y con esto, chicos, se viene Ruta 2. ¡Ruta 2! ¡Otras dos capturazas, hermano! Tengo preparada la mascarilla para hacer la ciegada, chicos. ¡Oh! ¿Perdona que te moleste así de repente? ¿Qué me das? ¿Hola? ¿Hola? ¡Has obtenido un poción! ¡Increíble! ¡Un poción! ¡Madre mía! ¿Por qué viene aquí un tío random a darme una poción? Mira, a mí me viene un tío random a dar una poción y digo, mira, métete la poción. Esta poción... No te voy a decir por dónde. ¡Vámonos para arriba! Por cierto, aquí está la tienda. Aquí está la tienda y podemos cambiarnos de ropa y convertirnos en otra persona. Pero va a ser para otro vídeo, ¿eh? Será en otro vídeo. Porque no lo he probado y no quiero que no funcione en pleno vídeo, ¿vale? Así que lo comprobaré fuera de cámara y cuando sepa que está todo perfecto, os lo enseñaré. No os preocupéis, nos convertiremos en Lilia. Poderosa. ¡Oh! ¡La enfermera Joy! ¡La enfermera! ¡No! ¡Mierda! Le he dicho que sí, tío. Bueno, da igual. La enfermera Joy es pelo azul en este juego. Pelo azul. ¿Por qué, enfermera Joy? ¿Es la prima de la enfermera Joy? ¿Se ha teñido la enfermera Joy? ¿Qué pasa, enfermera? Cuéntanos. Y hasta luego, Javix. Si estás un poquito pesado, hermano. ¡Hola!
¡Bienvenido! Cúrame, sí, porfa, porque ahora tengo que capturar. Sé que estoy bien de nivel, pero vamos a ir poco a poco, ¿vale? Vamos a ir poco a poco, no vaya a ser que un critiquito o alguna cosa nos sorprenda. Tenemos Onda Trueno con Ralts, que está muy bien para capturar, así que le vamos a poner primero, ¿vale? Vamos a ponerle el primero, chicos. Pablo, mover. Cuidado que está el 6, ¿eh? Cuidado que está el 6 y no quiero sustos. Vamos para acá. Hola, Javix. ¿Me vas a dar otra vez? ¡Otra vez! Pero por favor, déjame ir a capturar, hermano. Que está ahí al lado de la ruta. No seas pesado, si aquí no hay nada que hacer. Ya está, este pueblo ya está cubierto. Ya está cubierto. Venga, seguimos. Por favor, que me salga otra. Re. ¡Wow! Vale, lo vendemos luego, ¿vale? Un revivir no vale. No vale para nada. Esto es ruta 2, ¿verdad? No estoy equivocando. Ruta 2. Ruta 2, chicos. O sea, ¿qué decir? ¿Qué decir? Aquí hay tutorial, ¿no? De captura. Que no hay que hacer, si no me equivoco. Porque he capturado. Y si has capturado, no hay tutorial. Así que, en teoría, ya está. Pero bueno, casi ya te sal... Exacto, ya he capturado. Perfecto, dame Pokéballs. Dámelas. Dámelas, bebé. Perfecto, 20 Pokéballs que me vienen. Por si sale algún Pokémon complicado de capturar. Está puesto para que salgan de menos a más. Es decir, Pokémon sencillos al principio y más difíciles al final. Para que sea un juego lógico de Pokémon, ¿vale? Así que, chicos. Chicos. Me voy para atrás. Me voy a poner la mascarilla para cegarnos. Y compañeros, un poco de COVID por aquí. Pero no, en la boca no, por favor. En la boca no. Vale, eso no dijo ella. Digo, ¿qué? Vale, chicos. 3, 2, 1. Vamos a por ese primer Pokémon. Ahí está. ¡Oh! ¿Qué es? ¡Un Marill! Bueno, bueno. Esperaba algo mejor, la verdad. Pero bueno, Marill, pues vale, vale. Tengo impacto, pero igual lo mato. No lo creo, pero bueno, venga, Onda Trueno. Vamos a empezar así. ¡Refuerzo! ¡Oh! ¡Tiene refuerzo! ¡Es brutal para combates dobles eso! ¡Mama! Onda Trueno. Ahí lo recibes. Perfecto. Y como no me la quiero jugar, voy a tirar directamente la Pokéball. Ojo, porque Marill puede tener potencia bruta, ¿no? Es, creo que se llama así. Que no. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ¿Tres? ¡Atrapado, Marill! Marill. Que tiene, ¿cómo se llama? La que multiplica el ataque. Huge Power. Pero es que no sé cómo se dice en ¿cómo es el nombre en español? No pasa nada. Vamos a comprobarlo ahora mismo. ¡Hombre, mote, claro! Uf, se me olvidaba, niño. El mote de este Marill se lo va a llevar. Castillo ya tuvo. Nabo también. Espera, lo voy a apuntar, porque si no apunto quién le he puesto mote, pues ya empiezan los problemas. Se lo ponemos a... espera un segundo. Moya. Bueno, Moya, vale, Moya. Vale, Moya, enhorabuena, Moya. Te llevas... Tengo que leer la lista y me pierdo. ¡Moya! ¡Enhorabuena! Eres un Marill que tiene buena pinta porque tiene refuerzo. Vamos a ver qué tal ha salido. ¡Oh! Había zigzagoons. Menos mal. Prefiero a Marill. Prefiero a Marill. Tiene una gema. Gema normal. Vale. Se lo llevamos a la bolsa. Te lo compro. Podrían tener alguna MT o algo chulo, la verdad. Aguada. Perfecto. Herbívoro. Vale. Pues no tiene potencia. Me ha salido bueno un ataque y malo un ataque especial. Me ha salido firme. ¡Firme! Esto es buenísimo, pero si hubiera tenido Huge Power hubiera sido mejor aún. Pero bueno, herbívoro está bien, ¿eh? Herbívoro está bien porque aumenta el ataque si recibe algo de tipo planta y se puede jugar con eso. Así que ni tan mal. Y tiene rayo burbuja, refuerzo, látigo y pistola agua. Muy bien. Me parece una buena captura, chicos. Me parece una buena captura. Mejor que Zigzagoon, que está aquí, desde luego. Vale, ahora la exclamación, chicos. ¡Oh, Riolu! ¡Riolu! Hubiera estado guapardo, Riolu, niño. Riolu. Vale, quiero exclamación. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Primer Pokémon de la ruta 2! ¡Lota! ¡Lota de Galar! ¡Madre mía, tío! ¡Otra forma regional! ¡Otra forma regional! Vale, 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 vale. Loco, 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 loco. No sabemos qué tipo es. Onda Trueno. Vamos allá. Ahí lo llevas. Vale, perfecto. El Onda Trueno se lo come frescamente. Y a ver qué tienes. Si te paralizas ya, perfecto. Absorber. Es planta. Es planta. Sí, el tipo planta lo mantiene. Vale. Pokéball. El tipo planta lo mantiene, lo cual es bueno. Oh, la nariz. Dos. Tres.
¡Vamos! ¡Lotitad! ¡Atrapadito! ¡Perfecto, Lotad! ¡Cuento contigo! No sé si en el equipo, o sea, no sé si será clave como Pokémon, pero sé que aprende a impresionar, ¿no? No impresiona, sorpresa, me parece. Ahí está. ¡Siniestro! ¡Es siniestro planta, chicos! ¡Es como Siftri! O sea, es como la contraparte. Vale, pues Mote, por supuesto. Vale, Moya ya se lo he puesto. Lo voy a apuntar porque ya te digo que se me olvida. Y este mote es para Eric. Eric Mondo. Enhorabuena, Eric. Te llevas el motecito de un Lotad. Que siniestro planta no está mal, pero es mucho mejor agua planta como el original. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Tampoco nos vamos a quejar, ¿no? Pues let's go. A ver, con este equipo, chicos, que tenemos dos paralizados. Pero bueno, ¿qué más da? Vamos a poner a Pablo el primero. Y ojo, porque... ¡Ay, que tiene la cuchara torcida! ¡Oh, my God! ¿Esto para qué era? Ya ni me acuerdo, tío. Para evolucionar a alguien. Pero bueno, ya aquí no sirve, creo. Están todas las evoluciones puestas bien. Mira, Marill. Stinny. ¿Es este Stinny, no? Creo que sí. ¡Chicos! Let's go. Let's go. Combate. Primer combate, chicos. Ya está. Es que no hay más. No hay más. Se viene. Ahora es cuando saca Arceus. No, no, no. Está puesto para que sea una cosa normalita, ¿eh? A ver qué tienes. Crack, mastodonte, fiera, huracán, terremoto, Miguelín. ¿Qué me sacas? Vulpix y Rookidee. De locos. ¡Uf! ¡Rookidee Shiny! ¡Rookidee Shiny! Me mola. Me mola bastante. A ver. Sequía. ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo que soy tipo agua! Ahora me fastidia porque no puedo hacer... Bueno, sí puedo hacer pistola de agua. Vamos a ver cuánto le quita, pero creo que poco. Y aquí yo creo que beso dulce al Rookidee, venga. Pistola de agua, soy más rápido, plasca, plas. Bueno, le quita, loco. Nivel 6, ¿eh? Nivel 6, y fijaos lo poco que le quito. Oh, que sí. Golpe crítico, ya decía yo, digo, pero que es un picotazo de mierda. Ascuas a Togepi, ¿lo aguantas? Uf, cómo pega ese Bulbix, ¿eh? Cómo se nota el sol, chaval. Hay que quitarse ese Vulpix de en medio ya, pero ya. Voy a hacerle pistola de agua otra vez. Ahí. Y voy a quitar a Nabo porque... el Ascuas le duele, ¿eh? Vamos con Moya. Para aguantar ese Ascuas, aunque estoy paralizado, me da igual. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¡Leones o huevones! Pistola de agua, perfecto. Doble agua para este Vulpix, muy fresca. Y confúndete. ¡Confúndete, me darías la vida! ¡Vamos! ¡Vamos! Empieza la hacks. Así me gusta, coño. Ascuas, que no me quitan nada, hermano. ¡Perfecto, Moya! ¡Cuento contigo, Moya! Sombravil. Esto, pistola de agua otra vez. Nos quitamos al Vulpix. ¿Pistola de agua o rayo burbuja es mejor, no? Creo que sí. No te paralices, Moya. Por favor. Pistola de agua. Vulpix. Pa' tu casa. Pa' tu Kelly. Perfecto, ya nos hemos quitado al más problemático porque Rookidee no pega mucho, la verdad. Nabo sube al 8. Nabo sube súper rápido, tío. ¡Gota vital! ¡Ostras, gota vital es buenísimo! Picotazo. A Pablo, tiene focus, ¿eh? Tiene el focus en Pablo ese Rookidee, ¿eh? Totalmente. Pistolita, rayo, burbuja, disfrútalo. Ah, claro, que tengo mal ataque especial, claro. Ahora entiendo. Voy a ir con Destructor porque estando el sol y no siendo muy eficaz creo que es mejor. Y refuerzo. Sí, ¿por qué no? Refuerzo, ahí está. Le aplaudimos. ¡Papá! Y se viene el destructor con uno más. Por 1,5. ¡Golpe crítico además! ¡Golpe crítico además! ¡Se la saca! ¡Se la saca nuestro starter, chicos! ¡Madre mía! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Empezamos a tener un buen equipo, ¿eh? Repetido el tipo agua. Es verdad que Meryl, ahí está molesta. ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Déjame en paz! Voy a coger esto. ¡Quiero esto! ¡Meryl! ¡Oh! No podía pasar sin chocarme con este Meryl. Pero bueno, voy a pasar de Meryl, ¿no? Porque matarlo me va a costar un rato. Salvo que tenga placaje, destructor... ¡Bah! Paso. Que nos queda un combate más. Creo que uno o dos antes del combate contra el rival, ¿eh? Que no sé si hacerlo hoy o mañana, chicos, porque madre mía, se está haciendo larguísimo. ¡Dos pociones! ¡Vamos, bebé! Vamos, bebé, vamos a coger ese objeto de ahí. Yo no voy a dejar ni un objeto sin coger, ¿vale? Porque si puedo, puedo. Tres Pokéballs. Bueno, esto ya es... Ok, a esta la vamos a esquivar. Ok. ¡No! ¡Meltan! ¡Estaba Meltan! Hubiera molado Meltan, loco.
Es tipo eléctrico. No, es tipo. Es tipo acero puro, creo. Pero hubiera molado un Meltan. Un Meltan, Meltan loquísimo. ¡Ay! Zigzag 1. Vale, perfecto. Esquivamos a esta, luego luchamos contra ellas, que tampoco quiero tardar mucho. Y nos enfrentamos a este, venga. Es el último ya. Y luego combate contra el rival. Eso sí que va a ser. Eso sí que va a ser la locura, ¿eh? ¡Joven Chechu! ¿Qué me cuentas, Chechu? Azurril de Hoothoot. ¡Hoothoot! ¡Hoothoot Galar! ¡Loco! Eso es un fantasma. ¿Será fantasma? No lo sé. Pistola de agua. Gota vital. Es que gota vital... ¿Qué hacía esto? Espérate. Vale. Cura a los dos. Sí, me gusta. Me gusta. Perfecto. Pistola de agua. Neutro. Nivel 8, ¿eh? Nivel 8. Cuidado. Cuidado. Nabo, Nabo. Vale, Nabo, Nabo. Tranquilo. Tranquilo. Todos tranquilos. Gota vital. Perfecto. Nos curamos los dos, ¿no? Si no me equivoco. Esto cura a los dos. Ahí está. ¿Cuánto me cura? ¡Ah, de locos! ¡De locos! Ahora Pablo puede aguantar aquí bastante, ¿eh? Pistola agua de Azurril. Uf, le están haciendo focus al Nabo, ¿eh? Le están haciendo focus. Insisto. Y gota vital. Pero mucho cuidado. Me interesa quitarme al Hoothoot, que es el que más nivel tiene. Y además Azurril es malísimo. Eco voz, cuidado. Uf, uf, uf. Menos mal que soy más rápido que ese Azurril, ¿eh? Menos mal que soy más rápido. Voy a ir a curar, obviamente, ahora. No sé si te curan ahora que lo pienso. Igual si te curan, ¿eh? Igual te curan. Tampoco nos rayamos mucho. Grande, Pablito. Ya estás a tope de vida, crack. Pistola de agua, que no me hace crítico. Perfecto. Estaba acojonado. Aquí ya voy a cambiar, ¿eh? Porque Nabo tiene las de perder. Voy a ir con Moya, tío. Es que Moya, con el refuerzo, ojo, ¿eh? Ojo con el refuerzo. Evolución de Azurill. Perfectísimo. ¿Cuántas formas galar hemos visto ya, eh? Pistola de agua, Hoothoot. ¡No muere! ¡Tiene valla! ¡No me lo creo! ¿Se sube qué? La velocidad. Vaya, tengo miedo. Tengo miedo. Pistola de agua. Vale, perfecto. No me quita nada. Aunque esté paralizado. Voy a hacer pistola de agua otra vez. Y aquí... Rayo burbuja. Es que no voy a quitarle nada, tío. Que tengo el ataque especial bajado, tío. O sea, malo en plan de habilidad. Claro, ahora es más rápido. Claro, qué cerdo. ¡Qué cerdo! Menuda valla que me tenía. Adiós, Hoothoot. Y... ¡Oh! ¿Cuánto suben de nivel, tío? Esto es brutal, ¿eh? Que suban de nivel es brutal porque, chicos, viene combate contra el rival y no va a ser tontería. No va a ser tontería. Vamos, rayo burbuja. Quítale más de 2 PS, anda. Te lo agradecería, señor... vale, gracias. Bien, bien. Eso está bien. Pistola de agua y refuerzo. Ahí lo llevas. Y yo creo que con esto ya, si no mueres Azurril, nivel 5, creo que era, o 6, no me he fijado. Listo, 5. Adiós Azurril, has tenido días mejores, crack. Pues nada, y suben de nivel, Pablo al 11, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, locos, locos. Llevamos casi 20 minutos de vídeo. No, 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 no vengáis a por mí. Vamos a hacer esto. Pero el combate contra el rival lo vamos a dejar para mañana, yo creo. Bueno, aquí hay un poco de spam de historia que me gustaría saltar. Porque vaya tela. ¡Uy, pero si tenemos visita! Mira, quiero darme cuenta. ¿Qué pasa, Magnolia? Bienvenida a tu humilde morada. Morada porque es morada, porque si no, no sería morada. Qué lamentable, tío. A ver, Javix, tu gulú, ¿qué? Que dice que no tiene un gulú, que te ha engañado, que no tiene un gulú. Esto es mentira. Yo lo he visto antes y tenía un Sithlipede y no sé qué más. Así que no, no, aquí engaños pocos. Un poquito de spam. Folagor. Oh, sí, los entradores más fuertes del mundo de la... Pues no, pues no, pues yo soy uno. ¡Yo soy uno! Ale, déjame, suscríbete. Me cura, perfecto. Así no tenemos que ir a curar, me espera fuera. No sé si hacer el combate hoy, tío. ¿Nos la jugamos y lo hacemos ya? No sé si jugármela y hacerlo ya, ¿eh? Es que llevamos 20 minutos ya. Nah, vamos a dejarlo para mañana si dejamos el hype preparado, chicos. Ya hemos hecho los primeros combates dobles. Mañana será el combate contra el rival, contra Javix. Que ya está, chicos. Mañana se viene combatazo contra Javix con la pose del ganador. Claro que sí, vamos a hacerlo otra vez. ¿Por qué? Porque podemos. Una... 2, 3. ¡Pow!
¡Claro que sí! ¡Compitruenos! Espero que os haya encantado este pedazo de episodio. Dejad un super like de Compitrueno, apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo episodio con combate contra Javix de Pokémon Espada VGC Loque. ¡Chao! ¡Chao!